niño un árbol. Bonares ha acogido la actividad Un árbol, un niño. Se trata de un proyecto puesto en marcha desde el Grupo Ecologistas en Acción de Bonares y la Concejalía de Medio Ambiente. Una acción organizada especialmente para los nacidos en el año 2019, que tiene como principal objetivo promover la concienciación sostenible, fijar el vínculo con el medio natural y educar a los más pequeños en lo que a la regeneración del planeta se refiere. Esta actividad lo que hacemos, lo que realizamos es una plantación de árboles, ¿vale? En conmemoración y en celebración del nacimiento de los niños de aquí del pueblo. Y el objetivo, bueno, pues el objetivo un poco claro, es crear, simbolizar el vínculo que creemos que debe de tener el ser humano con el medio ambiente y con la naturaleza, y lo hacemos a través de la plantación de un árbol. La actividad ha contado con la participación de numerosas familias, concretamente más de 40 árboles de especies autóctonas dispuestas a repoblar el paraje natural bonariego. Mucho madroño, moreras también, alcornoque, acebuche y algún labiérnago, ¿vale? Que es un matorral. El sitio es estupendo porque es un terreno bastante rico y creemos que va a tener un buen resultado. Desde el consistorio han señalado que esta jornada de convivencia para toda la familia también pone en valor la educación en valores a través de programas divertidos, diferentes y de contacto directo con la madre naturaleza. Los padres y los niños contentos, además un día fabuloso y tomando conciencia de lo que es la naturaleza, de este hábitat que es de todos, nuestra casa, la casa de todos, y bueno, también hemos manifestado un poco de que debemos de hacer un poco más de hincapié en la cultura del ahorro del agua, del ahorro energético, del reciclado de todos nuestros residuos y de mantener de alguna manera pues cada vez el campo y nuestro mundo más limpio y cuidando la naturaleza como si fuera nuestra propia casa. Ahora esta zona de Bonares ya tiene decenas de especies dispuestas a repoblar la zona, árboles que han sido plantados con cariño y esmero y que sostienen la etiqueta con el nombre de aquellos niños y niñas que ya han cumplido con uno de los propósitos como ciudadano de Bonares: contribuir a su medio ambiente, respetar el paraje natural autóctono y seguir fomentando más espacios donde el color verde sea el protagonista como principal pulmón natural.